Catholic school. Mom couldn't buy me the popular shoes. Now I can get her a proper masseuse. I'm on a whole nother league. Money on level Vegeta. Super Saiyan. You are not who they believe. Faking like you are my dear. I'm just saying. I'm a couple of beans trying to make peace in Korea. Got me a bitch like Khaleesi. Freaking like. Oh my god. Rocket man. Like it's Rotterdam. New whip. Dashboard hologram. Overpriced. Like it's big ball of brain. Roll the dice, might get out of hand. Rocket man drop on the green. Rocket man got your man. Rocket man fly to Japan. Rocket man he don't ever land. Rocket man, Rocket man never had a gas. Rocket man another bag. Rocket man poop too bad. Rocket man whip too fast. Rocket man, Rocket man. Level 20 go-kart is Rocket Man. Yeah, I had this little bad thing, something like them tens, something like the whiz, but you see the sad thing with her is, dummy like a, so I try to show her about the world and about just who we really are, and where we've come and how we still have to go really far, like baby look at how we live broke on the boulevard, but all she ever want me to do is, then all I really want. Revved up and waiting for you. And at level 30, you can fly high with a fighter pilot helmet. And speaking of flying high, the level 40 reward this. That proud feeling we get knowing that is ours and how we. Thank you.
y'all. Come on in. MP, you ready for some fun? Oh, you gotta see this. Bye now. Y'all come back. MP, I've got something for you.
Playing time. We need a stronger second chance. Please, no more reviews. MP, I want to chat with you for a minute. What's up, Coach? I've just been reading in the press how we're facing a guy tonight that many people are saying is deserving of some hardware at the end of the season. Even more deserving than you. Coach, you know I don't pay that kind of talk no mind. Well, I kind of wish you would. We need you to take this game personally. Okay. All right, I want you to shut him down. Leave no doubt who the top dog is in any award race. I can do that. I know you can. Now go show everybody else. New York tras el salto inicial. El balón le llega a Brunson. MP por la izquierda. Y van a hacer dos tiros libres. Le han No entra el tiro libre. Wow, Eddie. Wow. You really gonna collect those? Y convierte el segundo. Y aquí está Bill. Tiro desde el ala. Y clava la suspensión. Es muy difícil de defender. Si le juegas de una forma, te responde con otra. Enchufa junto al aro. Con el balón los Wizards. La juega Bill.
Anotó 23 puntos en su último partido. ¿Qué me decís de eso? Deja en ridículo a los defensores con movimientos como ese. Y usa el tablero en la bandeja. Un gran pase el de esta jugada. Y llevamos poco más de un minuto jugado del inicio del partido. Bill, en el exterior. Bloqueo de Porzingis. Tira por encima de Granson. Bill no lo consigue. Hizo bien a pesar del fallo. Logró crearse espacio para lanzar cómodamente. Embiid. Usa el tablero para anotar la bandeja. Han salido muy enchufados. Tres canastas sin ningún error. Aquí está Bill. Muy presionado. Triple de Porzingis. Mete el triple. Qué gran muñeca. A pesar de su tamaño en ataque, es capaz de ser eficaz en cualquier parte de la pista. Tienen el balón los Knicks. En el exterior, Quickly. La canasta es buena. Empieza con uno de uno. ¿Qué clase tiene? Una bomba perfecta. Estamos en el primer cuarto y ya han pasado unos dos minutos. Posición exterior para Porzingis. El balón le llega a Kisper. No anota el triple. Tienen el balón los Knicks. Se eleva y la deja en el aro. Así se hace. Gran movimiento de balón. Aquí está Wright. Defendido por Quickly. A la zona. Porzingis. Tapón de Robin. El balón sale de la pista, pero los Wizards. Y nos aproximamos a los tres minutos jugados del primer cuarto. Seis segundos de posesión. Wright. Anota justo antes de que se acabara el tiempo de posesión. No era fácil anotar, pero ese gran movimiento le permitió encontrar suficiente espacio para lograr la canasta. Y la fabulosa finalización ofrecida por Obi-Wan. Todo el partido atacando el aro, menuda exhibición, generando presión al contrario. Randall le defiende Porzingis. Randall falla. Son tiros con alta probabilidad de convertirse en canasta. Pero no siempre entran. Aquí está Wright. Defendido por Quickly. Otra vez Wright. Posición exterior para Barton. Saca para Porzingis. Sale después de pegar en la parte trasera del aro. Randall en el exterior. Otra vez en pit. Y vuelven a fallar los Knicks. Marcador desfavorable para Washington. Aquí tenemos a Kispert. Aún no ha sumado puntos. Falla Wright. En pit con la bola. El balón ha salido y los Wizards recuperarán la posesión. Ajuste rápido. Wake up, MP. It's game time. Empezará a jugar Washington. Van perdiendo por dos. Posición exterior para Wright. Lanza desde casi tres metros. Ha ido un poco largo. Posición exterior para Quickly. Ahí tenemos el bloqueo. El balón le llega a Tapping. El balón ha salido. Los Knicks conservan la posesión. Consiguen cortar el pase con esa buena defensa. Una fracción de segundo más rápido y ya estarían corriendo hacia la canasta rival. Con
Posición exterior para Quickly. Por encima de Davis. Y será canasta de Quickly. Este equipo necesita reforzar su presencia interior. Están dejando muchos espacios en la zona. Y lo están pagando. Ya han encajado 5 canastas seguidas en la pintura. Hachimura con el bloqueo. Anota Davis. Un tiro demasiado abierto. No fallará muchos de esos. Los defensores deben presionarle cuando salga del bloqueo. Es así de simple. Posición exterior para Quickly. El balón le llega a Randall. Se mueve bien en el poste bajo y convierte. La asistencia ha sido perfecta. Y así termina el primer cuarto. Los Knicks. Juegan los Wizards. 4 puntos de diferencia. Abdia con el balón. Casi no tiene espacio. El balón le llega a Hachimura. Clava la suspensión lejana. La defensa debería prestar más atención a este jugador. Jugada de New York. Robinson con la bola. Cinco segundos en el reloj. Branson. Bill se lleva el gato al agua. Lo intenta desde más de 5 metros. Y otra canasta para los Wizards. Está siendo un partido para recordar, con muchas alternancias en el marcador. Da la impresión de que ganará el equipo que juegue la última posesión. Branson para el triple. Hasta ahora el partido ha sido un toma y daca. Ya ha habido 6 alternativas en el marcador en la primera parte. Sí, puede ser muy bueno. Han venido con el cuchillo entre los dientes y vamos a disfrutar de un gran espectáculo. Gafford ofrece un bloqueo desde más de 4 metros. El rebote será para los Knicks. Segundo cuarto, superado el minuto y medio. Fournier. En tapones de Gafford. El balón sale de la pista, pero los Knicks conservan la posesión. Ambos. This is the man right here. Everybody get out of MP's way. MP en el exterior. El balón le llega a Grimes. Y convierte el triple. Da igual quién sea tu hombre. Con esa... defensa no puedes ganar nunca. Posición exterior para Bryant. A la zona. Robinson le roba la cartera. En pico la bola. Y Wright se encarga de él. Barrett con el balón. El rebote será de Kuzma. El balón le llega a Bill. Posición exterior para Porzingis. 6 para tirar.
y entra. Bien hecho, canasta fácil. Ya estamos en el segundo cuarto y hemos consumido los dos primeros minutos y medio. El balón le llega a Brunson. Otra vez Epic. ¡No ha rozado nada! El balón será para los Wizards. Pierden por tres. Hachimura recurrió a la falta para evitar una bandeja. Acierta y acaba con uno de dos desde la línea. Ahora juegan los Knicks. El balón le llega a Randall. Balón robado por Porzingis. Posición exterior para Rice. Y provoca la falta en el tiro. Acudirá. Entra el segundo tiro libre. New York por delante en el electrónico. No alcanza el objetivo desde fuera. Han hecho la goma, como dicen en ciclismo. Sí, pueden volver a ponerse por delante. Al centro. Porzingis. Encesta. Tiene la muñeca caliente desde el final del primer cuarto. Ya hemos dejado atrás la marca de los 3 minutos y medio de juego del segundo cuarto. Y con la bola, Kuzma se encarga de su defensa. Saca para Embiid. Convierte el tiro de 3. Otro tiro exterior abierto que acaba en canasta. No está mal. 3 de sus 5 últimas canastas han sido desde más allá de la línea de 3 puntos. Kuzma. Y su trabajo en los tableros da sus frutos en forma de puntos. Los puntos en la pintura han sido una constante. Siguen machacándolos. Y no ofrecen mucha resistencia. La defensa tiene que esforzarse más. No ha tardado en lanzar. Hoy está destacando por la distribución del juego. La estadística de asistencias no miente. Posición exterior para Ryan. El balón le llega a Porzingis. 4 segundos de posesión. Bote favorable a la derecha del aro y dentro. No ha empezado muy bien, pero en este cuarto ya ha entrado en el partido. 3 segundos de margen entre el reloj de posesión y el del partido. Tenemos a Grimes. Otra vez en pit. Tras la línea de 3. El rebote es de Hachimura. Posición exterior para Barton. El balón le llega a Porzingis. Por encima de Randall. Si llega a entrar habría valido, pero no ha sido el caso. Y así finaliza la primera mitad. Estamos viviendo un partido igualadísimo. Los Knicks por delante en el marcador. Ganan por 1 punto. No se vayan muy lejos. Volvemos justo después del descanso para comenzar el tercer cuarto.
entramos en el tercer cuarto sin que ninguno de los dos equipos haya sido capaz de distanciarse en el marcador. Envy está marcando la diferencia en este partido. No hay duda de que está moviendo los hilos de su equipo. Cada vez que atacan, realiza un gran pase a algún compañero. Y están consiguiendo anotar. Está dominando el partido a base de pases y ha conseguido jugadas muy vistosas. El tiro de Bill es bueno. Nos acercamos al último cuarto y el partido sigue abierto. Los equipos siguen intercambiando canastas y alternándose en el liderato. Ninguno es capaz de lograr un buen colchón de puntos. Envy por la izquierda. De tres. No consigue anotar. Y ahora atacará Washington. Bill en el exterior. El balón le llega a Porzingis. Sí. Aprovechó la asistencia de Bill. Si van a defenderle así, no va a parar de anotar. Marcador desfavorable para New York. Barrett con el balón. Si analizamos su aportación ofensiva, promedia casi 11 puntos por partido. ¡En fin! Esta vez no consigue anotar New York. Parece que el cambio de canasta les ha venido mal. Han fallado sus tres primeros tiros. El balón le llega a Porzingis y falla desde la línea de triple. Están muy despistados en ataque. Necesitan una canasta como el comer para recobrar cierta confianza. Y pitan falta durante el tiro. Le han cazado en el... Robinson clava los dos tiros. El balón es para los Wizards. Ganan por tres. Bill en el exterior. El balón le llega a Porzingis. Tira por encima de Robinson. Canasta de Porzingis. Tres canastas. Estamos en el tercer cuarto, cumplidos los primeros 90 segundos. Envía en el exterior. Tira el triple. Rebote de Washington. Cuesta sacar algo positivo de la actuación que ha tenido en este cuarto.
al interior. Gayford. Sí, aprovechó la asistencia de Bill. Estos pases adelantados permiten seguir avanzando al que recibe. Eso ha sido otra vez el fantástico Mobile One Drive que hemos visto hace un momento. Quiere cerrar el partido por lo civil y por lo criminal. Aporta mucho con su gran anotación. Y aquí está Reddy. No ha inaugurado aún su cuenta particular. Canasta importante. Habían comenzado el tercer cuarto con 4 fallos. Washington por delante en el marcador. A la banda izquierda. La juega Kisper. Si echamos un vistazo a sus números, promedia unos 7 puntos por partido. La suelta. El tapón es de Robbins. Kisper, canasta. Gran movimiento del balón, Jorge. Ha sido la clave en este parcial, Anthony. Lo mueven sin parar. La defensa no aguanta ese ritmo. El balón le llega a Robinson. Fournier, defendido por Bill. Hanson progresa, defendido por Wright. Empieza a tiro. Y con este lleva 2 triples en esta mitad. Y ya anotó 1 en la primera, no está mal. Posición exterior para Wright. Bradley Beal en la banda. Desde casi 5 metros. Fournier se lleva el gato al agua. Embiid por la izquierda. El balón le llega a Brunson. Va por los 3. Rebote de Washington. Con la bola, ahora defendido por Robinson. Adentro. Tenía un compañero bajo la canasta y conectó con él con una hermosa asistencia. Y New York tiene la posesión. Y aquí está Embiid. El balón que llega a Reddish. Otra vez Embiid. Y tendrá 2 tiros libres después de fallar el lanzamiento de la falta. Y el primero desde la línea entra. Y convierte los 2 desde la línea. Y le toca a Washington. 4 puntos de diferencia. Hachimura. Davis. Bill en el exterior. Hachimura con el bloqueo. 6 en el reloj. Sí, aprovechó la asistencia de Bill. Desde luego no se están cortando a la hora de tirar de 3. Van ganando y pueden permitirse ciertas licencias. Tampoco les conviene abusar. Embiid vuela para machacar a 2 manos. Solo 2 segundos entre el reloj de posesión y el del partido. Bill progresa. Embiid le sale al paso. Lo han desviado y consigue recuperarlo. Ambos equipos están batiendo el cobre bajo los tableros. Sí, y el resultado está siendo un reflejo de la igualada que muestra el marcador. El balón le llega a Hachimura. Con 1 segundo en el reloj. Canasta sobre la bocina. Nunca hay que renunciar a esos tiros. Que va perdiendo. Aquí tenemos a Quickly. El balón le llega a Randall. Zingis en defensa. Aquí está Bill.
cubierto por Tapping. Y suena el silbato. Le han hecho falta. Falla el tiro y tendrá dos tiros libres. No logra el primero. Y clava el segundo. Quickly con la bola. Tiempo y medio. El balón le llega a Tapi. Y convierte la bandeja a tablero. La verdad es que sigue siendo un partido de anotación muy elevada. Sí, los equipos están intercambiando canastas y el ataque está prevaleciendo. Bill, en el exterior. Tira por encima de Quickly. Es bueno el tiro de Bill. Encontró un espacio cómodo entre la zona y la línea de tres y no perdonó. Aquí está Branson, cubierto por Barton. ¡Tremendo bate en el alley-oop! Acabamos de superar el primer minuto del último cuarto de este partido. Posición exterior para Barton. ¡Consigue anotar! Es su especialidad. Aprovecha todos los regalos que le hace la defensa. Anotación muy repartida. Mueven perfectamente el balón. Así todo el mundo se siente implicado. Eso es. Cuando participa todo el mundo, también se nota en defensa. Posición exterior para Quickly. Falla el tiro triple. Washington con el balón. Ganan por 6. Kuzma. ¡No consigue anotar! Puede pasarle a cualquiera, pero es difícilmente justificable. Parece un fallo de concentración. El balón le llega a Zampi. Le han hecho falta durante el lanzamiento. Dos tiros libres para él. Kyle Kuzma suma una falta. Obi Toppin, at the line, two shots. Y no consigue el... Tampoco tiene suerte esta vez. Van perdiendo, pero están haciendo los deberes para remontar. Están penetrando y forzando los errores de la defensa. Y aunque no entren las canastas, detienen el reloj y tienen la oportunidad de anotar desde la línea de tiros libres. ¡En cesta! Chicos, hoy dependen de este jugador, que por cierto, no está despedido. Thank you.
La remontada va a tener que ser tremenda. Pero al menos el tiempo no aprieta. Todavía no necesitan apresurarse. No lo tengo tan claro, Anthony. Creo que hay... Second team foul. Number 8. At the line, two shots. Primer tiro libre dentro. Y anota ambos. Ahora juegan los Wizards. 6 puntos de diferencia. Aquí está Bill. La defensa está siendo intensa. ¡La metió! No se le puede reprochar su aportación al equipo. Ha anotado bien. Y vuelven a fallar los Knicks. Al interior. Buen tiro de Bill. Es uno de los grandes artífices de esta ventaja. En ataque está teniendo otra de sus grandes actuaciones. ¡Empty! Entra a machacar. Bueno, no encaja en el molde típico de ala pívot, al menos en cuanto a altura, pero lo compensa con su gran capacidad atlética. Salen al ataque los Wizards. Aquí está Bill. Lanza un triple. El rebote será de Kempi. Merece la banda. En cesta de tres. La defensa ha tardado demasiado en reaccionar. Han pasado algo menos de 3 minutos y medio del último cuarto. Bill, en el exterior. Se la juega desde casi 5 metros. Otra canasta de Washington. Van perdiendo los Knicks. Y aquí está Empi. Branson progresa. Kuzma se encarga de su defensa. Empi no lo consigue. Bill por la derecha. Entra hasta el fondo. Se apoya con suavidad en el tablero. Ha anotado la mayor parte de los puntos del equipo, pero no puede anotarlos todos. Necesita ayuda para remontar. El balón le llega a Bill. Porzingis. Saca a la derecha. 6 en el reloj de posesión. El rebote será para los Knicks. Les va a costar, Anthony. Sí, van a tener que jugar perfecto para llevarse este partido. En pico en el balón. Le ofrece un bloqueo. Beret de 3. White la mete para abajo. Bill en la banda. Otra vez Wright. Bloqueo de Porzingis. A la zona. Mitchell Robinson les quita el balón. No entra. Washington se lleva la victoria. Parece que disfrutaron con el papel de malos esta noche. A mí me pareció lo mismo. Les estimuló la energía negativa que les transmitía el público. Le dieron la vuelta y la usaron como motivación para cerrar la victoria. Y eso es todo por hoy. Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y Sixto Miguel Serrano les dan las gracias por acompañarnos en esta retransmisión de la NBA. Aquí, 2K Sports. ¡Hasta la próxima! Oh, Lord. Jesse made another one.
and made another one. Another one. Another one. Another one. Oh Lord, just and made another one. 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 Hey, welcome in. Thank you.
welcome in. Thanks for coming. See you next time. On the night I was born, the rain was pouring. God was crying, lightning struck. Is a drone.